I think that the amount of money that that is being made now by the petroleum industry and associated industries is so huge that we're kind of stuck in a paradigm. I think that when we look back upon these times, that is, if we survive these times, we will see how foolish humankind really was. Ecuador le propone al mundo, país pobre, pero responsable, solidario, dejar las mayores reservas de petróleo verificadas que tiene el país bajo tierra. One of the most murderous things that I could ever dream of is to go there and drill for oil. Sabemos nosotros y entendemos que el mayor daño causado es absolutamente irreparable, que nunca se lo podrá reparar. Lo que vivimos de la casa, de esta casa, hay un producto, muchos recursos que tenemos. Y para nosotros no me queda nada. Para un futuro de 10, 30 años no va a quedar nada para nosotros. Money, venga, get it. And that day, venga, banana, get it. What needs to be understood is that for the Taigani and Taramonani and the other Warani who live in Yasunia, without territory, without respect for their territorial rights as well, they will not have life. They will not have any human rights. Es un proyecto símbolo que debería ser tomado como tal y reproducido y multiplicado en todo el mundo para lograr hacer de esta tierra la que querrían ver nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.